Miércoles 16 de enero de 2019, fecha en que se registró un hecho trágico. La familia Pimentel fue tocada por la oscura violencia que afecta a El Salvador. Omar Pimentel perdió a 5 miembros de su familia. Fueron asesinados con lujo de barbarie. Ellos se hicieron presentes a un partido de la Copa El Salvador, que jugamos a las 7 de la noche en Sonsonate. Y en ese momento era el preparador físico del equipo. Ellos venían vía los naranjos. Pues prácticamente ellos, cuando se percataron de la llanta que estaba pacha y se bajaron, en ese momento se acercó un grupo de muchachos. Incluso, según lo que yo sé, ellos se identificaron como Policía Nacional Civil. Se supo de que unos estaban vestidos de policías, e incluso esperaron a que mi cuñado, cambiara la llanta. Y ya cambiada la llanta, ya ellos se pasó prácticamente que era un secuestro el que iban a hacer y que los iban a introducir a otra parte. Según dijo Omar, esta información la conoció por medio de las declaraciones del testigo criteriado, quien dijo que la idea inicial de los delincuentes era solo el robo y no asesinar a sus familiares. Robar el vehículo, robar pertenencias y dejarlos al medio de la finca para dejarlos libres, pero que en el camino prácticamente sino que el jefe de ellos fue el que decidió asesinarlo. En este hecho fue asesinada la suegra de Pimentel, Silvia Jaco de Colindres, su cuñado, Carlos Ernesto Colindres, la novia de Tania Elizabeth Monterrosa, su esposa, Rosa Ivette de Pimentel, y su hijo de tan solo 10 años de edad, Marco Antonio Pimentel, por quien Omar dice sentir impotencia al no haber podido defenderlo. Sí, bastante impotencia porque, como uno dice, eso era un niño que apenas empezaba a vivir y que en realidad no tenía nada, que él no sabía el porqué de la situación. Y bueno, como dice la palabra, creo que la misma palabra es impotencia, no poder hacer nada. Este hecho se registró en la finca Los Reyes, Cantón Los Arenales, municipio de Nahuizalco, Sonsonate. Dicho municipio registra en una década 451 homicidios de manera violenta. En El Salvador se han registrado en los últimos 10 años más de 37.000 muertes. Entre el 2011 y el 2020, el 59% de la población a nivel nacional vivió en municipios que reportaron una tasa de 40 homicidios por cada 10.000 habitantes. Es decir, más de la mitad de la población vivió en zonas consideradas muy inseguras. De los 262 municipios a nivel nacional, solo 3 reportan 0 homicidios. Nada, ni una sola muerte por hechos violentos. Los 3 son municipios del interior del país, 2 de Chalatenango, San Rafael Las Flores y San Fernando, mientras que de Morazán está el municipio El Rosario. Hoy en día, ir a esos lugares sorprende porque, de alguna manera, lo que ahí pasa es distinto. No hay paredes marcadas por pandillas, y todos transitan en las calles como si nada malo pudiera sucederles. Viven con plena tranquilidad y pueden jactarse de que ha sido así durante toda una década. Distinto fue en los 259 municipios restantes. Durante este mismo periodo, 15 municipios fueron los más peligrosos, 3 de estos con el mayor índice de homicidios, entre los que están San Salvador, Tenancingo en Cuscatlán y Ereguaiquín en Usulután. Pero, ¿qué piensan las personas que se han visto afectadas por la violencia en esta década de homicidios? ¿Consideran que algo ha cambiado? Esto nos dijo Omar Pimentel, quien perdió a su familia hace ya más de 2 años. Siempre hay desapariciones, siempre hay asesinatos, hay muchas cosas que uno lo hacen mucho dudar. Lógicamente los gobiernos actuales, ellos tienen que, por decir, maquillar las cosas para tener contenta a la gente, que tal vez la gente no logra ver el trasfondo de todo, pero que sí, en realidad tenemos que ser conscientes de que creo que la delincuencia no ha disminuido. Para el 2021, El Salvador suma ya 473 muertes, siendo enero el más violento, con un registro de más de un centenar de víctimas mortales. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.